Bueno, esto nace porque mi sobrinito, el nieto de mi papá, de mi mamá, que había nacido medio enfermo, que supuestamente no iba a poder seguir. Bueno, mi mamá y mi viejo fueron a Corrientes, al santuario. Ella cuando estaba en el hospital dice que, bueno, siempre le hablaba y bueno, fueron, le pidieron y hoy en día está mejor que nosotros. En todas las cosas que hay, la mayoría que hay acá son todas las madres. Muchas cosas, muchísimas. Es más, tenemos muchas cosas adentro también que no las tiramos nada, las tenemos que poner de a poquito. Como ahora mi papá lo está reflexionando y todo eso, que tuvimos que tumbar el de allá, que era mucho más grande, era una casita más grande. Bueno, trajimos todo acá y lo hicimos de cero. Empezamos de cero. ¿Qué cuenta la leyenda del gauchito? Y cuenta que él ayudaba a los pobres, digamos, que le daba, por ahí robaba para darle a los pobres. Bueno, que por ahí no lo podían matar porque lo tenía hacer la muerte en la espalda tatuado, así que lo tuvieron que desgollar. Cuenta algo así la historia. Muy bien. ¿Y cuando uno viene a visitarlo hay que traerle vino? Y por ahí les traen vino, vela, les prenden cigarrillo por ahí siempre, velas rojas para el gauchito, velas negras para hacer la muerte. Y ahí va un vino y por ahí le ponen una copita para que lo vaya tomando y se le prende un cigarrillo. ¿Son ofrendas? Sí, son ofrendas. Por ahí vienen uno y dejan monedas, ropita de bebé, todas cosas. Alguien que tenga internado siempre dejan zapatillita. Por eso tenemos que ir poniendo a poquito. Bueno, ¿en qué dirección está ahora y las madres que quieran acercarse pueden venir? Bueno, las madres que quieran acercarse están en la Madrid 2040, entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay. Cuando quieran, pueden venir a la hora que quieran, pueden pedir la llave, todo. Y ahora apenas lo terminemos, vamos a ver cuándo lo inauguramos, vamos a hacer acá una empanada, un locro, algo. Siempre hacemos, así que algo vamos a hacer, acá vamos a cortar la calle y vamos a inaugurarlo bien. Si tuvieras que hablarle a alguna mamá que en estos momentos tiene internado a su hijito, teniendo en cuenta la experiencia de ustedes, ¿qué le dirías? No, que creyendo todo se puede. Eso está en uno mismo, teniendo fuerza y la cosa es que si le pedí hay que cumplirle. Es como todo dice, hay que cumplirle y por ahí pedirle. Hay que cerrar los ojos y pedir. Si no gastamos nada, no gastamos nada de vida. Así que para mí es bueno pedirle un poquito.